Y el día está espectacular, las nubes están hermosas, miren eso, miren eso. Yo apuesto y te aseguro que la atardecera va a estar de pelos. Pero la idea de los atardeceres es que son efímeros. Efímeros como la vida misma. Si vives 99 años, la vida es efímera, muy corta, muy chiquitica. Pues bueno, cuando tú experimentas la muerte de manera cercana, no porque yo me haya muerto, obviamente que no, pero porque alguien cercano a ti ha fallecido, te das cuenta que la vida que tenemos se acaba y se puede acabar muy rápido. Y eso hace que nos pongamos a pensar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos alcanzar, qué son aquellas cosas que de verdad nos satisfacen, que nos dan alegría, que nos llenan el alma. Yo me acuerdo muy bien en el año 2011, cuando mi mamá fallece. Yo, obviamente, uno se siente trastocado, uno siente que se te va a un familiar muy cercano, obviamente se fue mi mamá. Y a pesar de que ella me preparó desde muy chiquito hablándome de cosas que aún yo creo y me hicieron cambiar mucho lo que me habían inculcado, porque yo fui criado bajo los preceptos y las creencias de la Iglesia Católica, pero ella tenía una serie de creencias y una serie de paradigmas que me hicieron pensar las cosas de manera diferente. Siento que me preparó desde pequeño para lo que es el fin de la vida, qué ocurre después de que uno se va de este plano, de esta existencia. El día en que ella me anuncia que está enferma, que no está bien, va a hacer todo lo posible dentro de las cosas que ella estima le pueden ayudar de mejorarse, de tratar de salvar su vida. Desde el momento que me dijo que se iba a ir hasta el momento en que se fue, fue muy rápido, fue muy corto tiempo. Y viendo las cosas en retrospectiva, porque no hay otra forma de hacerlo, porque en ese momento yo era muy chamo, la vida es muy corta, ya se fue a los 54 años. Y 54 años no es nada. 54 años es apenas una pequeña avizoramiento de lo que es la vida, de lo que es la existencia, de que son las cosas que queremos realizar. Y siento que ella no pudo hacer todas las cosas que ella quiso hacer, se quedó corta en muchos elementos, y eso me impulsa a reflexionar, ¿no? Que el día a día es una rutina, que el día a día yo tengo un trabajo, yo tengo una serie de obligaciones y una serie de cosas que tengo que realizar, pero estoy haciendo lo que yo quiero, estoy llevándose adelante la vida que yo deseo, tanto como mi mamá lo hizo en su momento. Mi mamá era médico, pero ella decidió hacer las cosas que ella quería hacer, ella decidió viajar hacia donde ella quería viajar, de manera de aprender lo que ella consideraba debía aprender, para llevar hacia adelante un tipo de vida, un tipo de existencia que les resultaba satisfactorio. En todo ese tiempo, a lo mejor ella no hizo la mayor ganancia del mundo, era, creo, la cosa que menos le pasaba por la mente, pero ella, el tiempo que yo reconozco y que tengo conciencia, obviamente, de su vida, que es a partir de los 11, toda mi adolescencia, hasta obviamente el día que ella se va, en que yo veo que ella está haciendo lo que ella quiere hacer. Ella tiene su título de médico internista, pero ella está haciendo lo que ella quiere realizar.
viviendo las cosas que quiere hacer. Al final yo me acuerdo que cuando ella se va, creo que la última conversación que yo tuve con ella fue de que ella quería tajadas. Tajadas es plátano frito con queso. Ella estaba muy enferma y el médico de cabecera le prohibía comer ese tipo de comidas porque le iba a hacer mal. Al final del día creo que no importaba ya que comiese o dejase de comer. Y me acuerdo que en esa conversación digo, no mamá, tranquila, cuando te mejores, ¿qué iba a hacer yo que ella me iba a dejar en las próximas horas? Entonces, no, que ella quiere tajada frita, que ella quiere tajada con queso, que se le antoja, que Michael consígueme. Y me acuerdo que esa conversación la tuvimos en el hospital antes que ella la operaran. Fue la última conversación que tuve con ella. Después de esa conversación, ella tenía momentos, obviamente, antes de eso, de una alta lucidez. Tenía momentos en los cuales no tenía lucidez en lo absoluto. Pero después de esa conversa, yo no pude hablar más con ella. Recuerdo que la última vez que yo la vi, estaba toda intubada, en cuidados intensivos. Y llegó un médico y yo a veces siento que ella, a pesar de que era médico, ella era muy empática para con sus pacientes o con las personas que ella atendía. Llega este médico que es, me imagino, la que se encarga del área de cuidados intensivos. Yo estoy con mi abuela, que ya también se fue 5 años después, en 2016. Estamos viéndola, mi abuela está hablando con ella, le está sobando la mano, está toda intubada, como les dije antes. Y la médico llega y nos dice, no, ella ya tiene... ella tiene muerte cerebral. Ella no está, está haciendo los preparativos. Y es como que, ¿what? Hace 4 días o algo así la operaron y está acá porque fue una operación muy delicada. Y tú me estás diciendo que ya no está. O sea, cuando dicen muerte cerebral, ya lleva días que se fue. A mí, la lección que me queda de eso, obviamente, a las horas de que la doctora en cuestión nos comenta lo que nos comenta, mi mamá, o el corazón de mi mamá, deja de latir. Se arregla toda la organización para el funeral y todo lo que eso lleva. Y yo me acuerdo, en el medio del velorio, fui el último que la vio, lo que era su vehículo, obviamente, mientras todo el mundo la estaba velando y toda la cosa. Y me acuerdo que yo me fui a un árbol a ver, porque es muy lindo el sitio donde la enterraron. Y yo, bueno, te fuiste, y ahora qué pasa y qué sigue. Y nada, vi hacia abajo y aquí estamos haciendo una interrelación, de una reflexión de que la vida es muy cortita, pero hay algo que yo vi y me fijé, y mejoremos acá porque se está yendo el sol. Y lo que me fijé fue, vi hacia abajo y vi dos ramas que habían caído, obviamente, del árbol sin hojas. Y hacían entrever, obviamente, cada quien le pone significado a las cosas, a lo mejor no significaba nada, pero parecía un infinito. Y cuando yo me estaba preguntando, ¿qué pasa ahora, mamá? ¿Cuándo te volveré a ver? Y veo eso en el piso y digo, bueno, no, la vida sigue más allá de lo que ya se terminó acá. Y en ese proceso que mi mamá se va, yo estoy finiquitando el proceso de venirme a vivir al país donde vivo ahora, que es Australia. Y mi determinación, había dos caminos. O yo me quedaba y apoyaba a mi papá y me quedaba en Venezuela y no hacía nada y me envolvía en el dolor, en que se había ido, en lo que pudo ser y lo que ya fue. Y yo simplemente dije, después de ver eso, hay que ir por el frente. Hay que ir por el frente porque yo siento que ella sigue de una u otra forma. Ella vivió su vida como quiso, es una reflexión que hago ahora. Y yo tengo que seguir hacia adelante a la vida que yo quiero tener. Las cosas que yo quiero hacer. Y desde ese momento para acá, todo en mi vida, desde el 2011, 2012, 2013, y con todas las dificultades y todas las cosas que he tenido que experimentar, todo ha sido llevando mi vida hacia donde yo quiero que vaya, viviendo mi vida bajo mis propios términos y acentuándose esa experiencia ahora más que nunca y con mayor fuerza. Yo siempre... Yo creo que una vez que nosotros nos vamos de este plano,
seguimos existiendo, podemos bien regresar, podemos pasar a otros planos existenciales, eso tema para otro video. Pero no importa qué, Michael, o el Coco Mike, tiene esta vida para experimentar esta conciencia y tiene que ir hacia adelante y vivir como quiere vivir. Y el día que nos llegue la guillotina de la muerte y este cuerpo deje de funcionar y nos toque pasar de plano, pues bueno, es mejor que nos encuentre haciendo las cosas que queremos hacer que simplemente postrados en la frustración de que no hicimos lo que quisimos. No importa que te cueste conseguir eso, los sacrificios que tengas que realizar, siempre es preponderante y demasiado importante lograr eso. Porque si no, se nos va la vida, se nos va esta existencia, se nos va esta conciencia, y así como el atardecer que se acaba de alargar, es efímero. Así como empezó y se veía espectacular, se termina. Piénsalo. Dime qué piensas en los comentarios. Y nada, estamos conversando. Así que sin más, muchísimas gracias por estar allí, gracias por estar pendiente y presente. Si eres suscriptor de toda la vida, te agradezco inmensamente que estés allí pendiente a lo que yo, el Coco Mike, tenga que subir. Si acabas de llegar de paracaidista, acabas de escuchar mi nombre y me digan el Coco Mike porque yo no tengo pelo en la cabeza. Gracias por llegar acá. Si te gustó este episodio, por favor dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso, un mensaje de que yo subí un nuevo episodio. Cuídense mucho, vivan su vida como la quieren vivir, no como los demás quieren que la vivan. La vida, esta conciencia es una sola, no la desperdicies. La vida es muy bella, la vida es muy valiosa y hay que vivirla como uno la quiere vivir. Así que sin más, los dejo hasta una próxima. Un abrazo grandísimo, se me portan bien y como siempre, ¡se ganará!